Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Somos grandes ignorantes y siempre debemos recordar que todo lo que recibimos nos es dado a través de la gracia de Dios. ¿Dónde podemos encontrar solución para nuestra sedienta y afligida alma? ¿Honor? ¿Dinero? ¿Poder? No hay nada en este mundo que nos queda resolver los problemas, del alma. Consideremos Dios nuestro bien, Yahvé, Rafa, aquel que puede curarnos, aquel que puede sanar nuestras almas. Dios se complace al ver que nosotros somos sanados. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios restaura nuestra fe? Dentro de la bondad de Dios, Dios siempre ha tenido un plan mayor. Leamos Salmos 23, 3. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí nos enseña bien por qué debemos restaurar nuestras almas. El plan de Dios está en que restauremos nuestras almas para que podamos vivir en su gloria, obedeciéndole, y para vivir la vida con propósito. El propósito de Dios es que su pueblo viva para el nombre y honor de Dios y no para sus propios nombres. Repetimos, el propósito de Dios es que su pueblo viva para el nombre y honor de Dios y no para sus propios nombres. Vivir por el nombre de Dios es vivir para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. ¿Quién es Dios? Esta pregunta me recuerda la oración que nos enseñaron. En la oración decimos, Padre nuestro, que está en los cielos. Dios es nuestro Creador y nos conoce a cada uno de nosotros. Cada una de la criatura de Dios tiene una personalidad única, que es la que concede Dios a su voluntad. Además, a nosotros los humanos nos ha concedido nuestros derechos humanos. Todo el mundo dice derechos humanos. Pensadores, filósofos, todo mentira. Teoría de revolución dice, humano es una ameba, una gusano, lo mismo valores. ¿Dónde está derecho de humanos? La Biblia dice, Dios es nuestro Creador y nos conoce a cada uno de nosotros. Cada una de las criaturas de Dios tiene una personalidad única. Por eso tiene derechos humanos. Dios trata cada personalidad lo mismo, valores.
¿Qué valor tenemos sino el que Dios nos da? Dios es quien está por encima de todas las criaturas de este mundo. La perfección, la eternidad, la justicia, etc., que no existe en la tierra, existe en Él. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16-17. 1 de Timoteo, capítulo 1, 16-17. Pero para esto alcancé misericordia, para que Cristo Jesús mostrará toda su longanimidad, primero en mí, como ejemplo de los que habían de creer en Él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, sean honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. También vamos a leer Salmo 19, versículo del 1 al 4. Salmo 19. Salmo 19, versículo del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje, y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y Apocalipsis 5, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y a toda cosa creada en el cielo, en la tierra, y debajo en la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria, dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos. No solo los santos en la tierra, sino los santos que están en los cielos también cantan gloria a Dios. Cantaron himnos de gloria los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, andando por tierras secas, dirigiéndose a Canaán. Veámoslo en Éxodo 15, versículo 11. Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, o Yahvé? ¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Debemos conocer muy bien nuestro lugar con respecto a Dios, y nunca tenemos que confundirnos con palabras bien sonantes y enseñanzas del mundo.
Leemos Romanos, capítulo 16, versículo del 17 al 20. Romanos, capítulo 16. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Mesías nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de sus pies. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Ahora, en las iglesias se difunde mucho el mensaje: Dios es bondad y amor. Y es cierto que Dios es bondad y amor, pero también es justo. Y solo aquellos que sean justificados por Él serán bendecidos y apremiados con sus problemas, a sus promesas. Los que no se hallan justos, esos recibirán la condena y el castigo de su ira. Dios es nuestro creador y nosotros no más que el polvo de la tierra. Solo por su bondad, su misericordia, su gracia y su amor, etcétera, llegamos a obtener lo que tenemos. Nosotros, como su creación, debemos dedicar nuestras vidas y a su adoración y gloria. El verdadero cristiano debe vivir como esclavo, teniendo como Señor únicamente a Cristo, que solo por su sacrificio fuimos salvados y obtuvimos vida eterna, librándonos del castigo eterno por el pecado que cargamos. Recordemos que el pecado es desobedecer a Dios. El griego obedecer, ¿qué significa? Hipokoie. Hipokoie, hipo, abajo, akuo, escuchar. Obedecer es abajo, escuchar. Rodillar, escuchar su palabra. Escuchar desde abajo, esto es escuchar con humildad, aceptando sin consideración ni duda aquello que se dice, y desobedecer. Para al lado, acue, escuchar. Obedecer significa escuchar desde el mismo nivel. Eso es escuchar como si estuviésemos escuchando a un amigo o a un vecino hablar. El que obedece tras escuchar, su única respuesta es: sí, Señor. Nada más. Sí, Señor.
El que desobedece pone siempre su opinión como filtro en caso de no escuchar lo agradable para sus oídos. No cree y ignora toda palabra dicha. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis. En Génesis 2, versículo 16-17. Génesis capítulo 2, versículo 16-17. Y ordenó Yahvé Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto come libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que coma de él ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo de que Yahvé Elohim había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol de huerto? Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no mueras. Yahvé dice: no comerás de él, comas de él, morirá, nada más. Pero responde Eva: no comáis de él, ni lo toquéis. Se cambia, se ha filtrado su opinión. ¿Para qué no muráis? Todos torcidos. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, no comerás de él, que comas de él morirá. Se cambia, no comáis de él, ni lo toques, para que no muráis. Seréis semejantes a Elohim. Conocedores del bien y del mal. Obedece. Desobedecer es escuchar mismo. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Los humanos tan míseros como somos, pecamos cada día y no tenemos ningún poder para evitar esta ofensa hacia Dios constante. Por eso necesitamos que Dios restaure nuestra alma. Debemos temer y temblar ante Dios, pues no somos dignos de levantar la cabeza frente a su nombre. Debemos entregarnos de todo corazón a Él para adorarlo y glorificarlo. La primera pregunta que encontramos al catecismo menor es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para eso debemos conocer a Dios. Las personas que temen a tiemblan ante Dios son las que ven más distante la relación entre Dios y su pueblo. En la época que la gente conocía el significado real de la Iglesia de Dios y experimentaban su gloria, esos fueron temerosos de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7. Isaías capítulo 6, versículo del 5 al 7. Isaías 6, versículo 5 al 7. Entonces dije: ¡Ay de mí! Muerto soy, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey, a Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca, dijo: He aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. El pecado es lo que Dios odia más. Comentarios como Dios es nuestro amigo son falsos. La postura de obediencia del creyente es arrodillarse ante Dios y su autoridad sobre nosotros. Y la desobediencia es escuchar la palabra de Dios como si fueran historias contadas entre humanos, sin la distinción entre creador y creado. Recordemos que la obediencia a Dios es una traición hacia Dios. Es considerar que el creado está en el mismo nivel que el creador, y Dios castigará todo tipo de desobediencia, aunque sea el Dios de amor, Él juzgará todo pecado. Mira la cruz de Jesucristo. Juzgará todo pecado, y uno de los ejemplos que debemos tener más presentes es la crucifixión de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús murió por nosotros, y si confesamos que Él es nuestro Salvador, nuestros somos salvados. Leemos Romanos capítulo 10, versículo 8. Al 13. Romanos 10, versículo del 8 al 13. Romanos 10, versículo del 8 al 13. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego. Porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No debemos olvidar quiénes somos y cuál es nuestro sitio. No olvidemos que somos criaturas pecadoras de Dios. Todos los cristianos somos pecadores perdonados. Somos pecadores perdonados. Confesemos que somos pecadores y Dios nos salvará a través de la sangre derramada de Jesús Cristo en la cruz. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque así como ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que lo habían oído. Versículos 6 y 7. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia. De nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallaremos gracia para oportuno socorro. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Leamos Romanos 2, versículo 3. Romanos 2, versículo 3. ¿Por qué no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley declarados justos? No son los oidores, sino los hacedores. No oidores, sino hacedores. Obedecer. Isaías 1, 18, 20. Isaías 1, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Y venid después, y estaremos a cuenta, dice Yahvé, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve será enblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien
dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará. ¿Por qué? La boca de Yahvé lo ha dicho. Repetimos. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará. Dice Yahvé. Dios nos está esperando a la mesa del Espíritu para restaurar nuestra alma. Dios espera ahora mismo. Dios espera a vosotros. Partamos de inmediato hacia la mesa que nos tiene preparados. No oidores, sino hacedores. Ahora mismo, escuchad la palabra de Dios. Lo hace ahora mismo. Resto nuestra vida, siempre escuchar la palabra de Dios. Nuestra responde: sí, Señor. Nada más. Que Dios os bendiga y tengáis una nueva semana llena de comunión con Dios. Amén.